raza. Parece que miré unas víboras. Si son víboras de cascabel, amigos, hay que tener mucho cuidado. Si miran una víbora de cascabel, pónganse listos. Una mordida de esto los puede mandar al hospital y posiblemente al panteón. Niños, corran y díganle a sus papás si oyen uno de estos animales. Aquí en el estado de Nuevo México puede uno cazar creo que cuatro víboras de cascabel. Wey. Mira, amigos, qué buenos ejemplares tenemos aquí así. Se me quieren pelar, ¿eh? ¡Uy! ¡Tan gigantes! ¡Uy, se oye feo! ¿Se oyen los sonidos? No, no me van a dejar. Bueno, amigos, me encarcelaron. Si yo me meto ahí a quererlas agarrar, muerte segura. Estas víboras están gigantes. Son dos víborotas. Oigan ese sonido. Cuando ahorita que veníamos pasando, las dos estaban apareando. Estaban las dos así, apareándose. Era otro rollo, nomás que se asustaron. Dejen, busco a ver cómo las puedo sacar. Vamos a sacar el rifle Marlin. Vamos a mirar a ver si le podemos pegar una a media colla. Ahí está una. Está muy cerquita. Se me da que una ya cayó, amigos. Pero sigue otra. Miren, ahí está esta, amigos. Nomás que no le puedo hallarla. Ahí está. Ahí va. Le pegué, amigo. Pero ya no sonó nada. Solo le pegaste. Ahí está. Dios mío. Dos gigantes. No lo puedo creer. Bueno, al parecer se armaron los taquitos. A ver, déjame le acerco la cámara. No le grabes como lo que tiene en la cabeza. Ah, ok. Oh, ok, oh. Así. Ahí está, mi raza. Les digo, no las cacé nomás por cazarlas. Todavía se está moviendo este animal. Tengan mucho cuidado. Me las voy a llevar. Me las voy a comer. No se va a desperdiciar nada. Miren qué bonitas. Una es hembra y una es macho. Miren, ahí está. Mira qué cascabelote tiene esa. Bueno, amigos, les digo, yo sé que muchos se molestan con este tipo de cacerías, pero créanme lo que, si ustedes se topan con un animal de estos o su familia, si son personas de ciudad, pues van a decir, ay, pues al cabo no vamos al campo. No, pero mucha gente que se la vive en el campo y todo eso ha muerto por estos animales. Estos animales tienen que vivir, son muy bonitos. Pero cuando hay muchos, el porciento de que te vaya a morder una, pues es más probable. En estos desiertos, créanme lo que hay, demasiadas, demasiadas. Siempre salen en la tardecita, que es usualmente cuando un cazador anda caminando o sales a pasear, sacas a tu perro a caminar. Que, mírenlo, chequen las reglas. Si no me creen, vayan y chequen las reglas del estado de Nuevo México. Aquí en Estados Unidos es totalmente legal lo que estoy haciendo aquí ahorita. Me imagino, miren, esta está un poco más verde. No sé cuál será el macho, cuál será la hembra. Eso sí, no les voy a echar mentiras. Yo no tengo experiencia, pues, en detectar cuál es el macho o la hembra. Pero estos ejemplares están gigantes. Gigantes.
miraron, dejé marinando esas víboras gigantes en limón, sal y chile chiltepín. Las voy a dejar marinando por unas 2-3 horas. Después les voy a enseñar cómo las voy a hacer. Pero antes de eso les voy a mostrar las pieles. Ya las limpié lo más que pude. Miren, las voy a empezar a curtir. Este curtido es 50 glicerín y 50 alcohol. Yo le eché del 70. Miren estas pieles gigantotas. Nomás acércale ahí para que vayan viendo qué rollo con este jale. Tan gigante, raza. Yo mido 6 pies y ahí le cortamos la cabeza y parte del pescuezo, como yo diría una cuarta con toda la cabeza. Creo que anda entre los 5 y medio a 6 pies esta. Miren nomás cómo se mira la piel. Vayan abriéndola porque si se queda pegada sin tocar la glicerina y el alcohol, pueda que se les eche a perder y no se curta. A ver si me caben las dos gigantes. Aquí curtí la otra. Estas es una hembra y un macho. Me estuvieron diciendo que el macho es el más chico. Entonces, miren los cascabeles. Miren. ¿Qué? Entonces viene siendo este el macho. Mira nomás. 13 y 14 con esto. Ingue su raza. Si es como dicen, un cascabel por año. Imagínense lo viejos que están estos animales. Este según sería el macho. Este es diferente piel que la otra. Uy, mira, suave. Es diferente color. Miren qué color tiene. Ahora sí vamos a preparar las víboras. Bueno, ya tenemos aquí el horno a 250 y voy a usar las racas con las que hago carne seca. Miren las perronas. Vamos a poner esta sola aquí. No sé si se mira, pero ahí tiene toda con las especies que le echamos, chile, pimienta y sal. Pienso que van a estar en algunas 5 horas. Pero hay que estarla chequeando. Ahí va. Todavía les hace falta algunas 2 horas. Ahí quedaron las viboronas de raza. La verdad que las doré más de lo debido. Quería hacer machaca. Una machaca cascabelca. Pero yo creo que va a ser polvorina porque es puro polvo va a ser. Creo que las dejé como 8 horas ahí secándose. Yo pensaba que estaba todavía crudo, pero fíjense, no las toqué y las seguí dejando. Bueno, así también está bien. En unas partes en México la muelen. Les digo, es como medicina. En este caso me voy a hacer un almuerzo. Unos huevitos ahí con su aguacate y su víbora cascabelica. Bueno, de lo que se hacen los huevitos, vamos a probarla, ¿por qué no? Miren nomás. No, hombre. Está como cecina de víbora. Ya me están entrando los salvajón. Calen así su víbora. Toda esta parte es pura carne. Pura carne. Esto es lo que voy a sacar ahorita. Miren nomás la cecina de víbora. Créanme lo que el sabor que agarró es otro rollo. Limoncito, pimienta, tiene lo enchilosito de ahí del cheltepín. Miren nomás el almuerzo salvajón que me voy a echar. Dejen en los comentarios, allá en su tierra, ¿qué es lo que piensan de la víbora? ¿Qué remedios son los que ustedes han oído que para qué sirve la carne de víbora de cascabel? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo la preparan? ¿Para qué sirve? Todo ese jale. Ya ahora se está perdiendo mucho eso, pero la gente de antes siempre la usaba medicinalmente.
Pero yo quisiera saber como pa' qué, en sus estados, en su país. Este es la parte del pescuezo de arriba. Muchos dicen, hey, córtale esa parte que tiene veneno, que sabe que no. El veneno se muere. Se muere, bueno, no se muere. Queda vivo como vitamina, pero no te mata. Bueno, eso espero, Un tecito porque ando medio malo. Unos huevitos. Me gustan un poco pancitas, se me pasaron. Pero como quiera. Ese es puro huesito casi lo que es el cuello. No le hay una comparación a otro animal. El cuello. Te llega el limoncito. Lo picante. Dicen que aquí está el veneno, que le corte la cuarta. Me estoy comiendo todo el veneno, raja. Pura víbora, dos que tres huesitos, ya nomás les pulgas bien. Miren nomás, mi raza, así quedó. Esta es la carnita, los pedazos más grandes. Esto fue lo que salió. Miren, lo voy a pulverizar. Así quedaron dos víboras de cascabel gigantes. Pudiera echarlo en el molcajete para hacerla de show acá, pero de volada aquí, nos lo aventamos, miren. Y esta sí, ya se va a poder usar. Pura medicina aquí, de medicina ancestral. Ahí está. Esto es todo, mi raza. Espero les haya gustado el video. Definitivamente, si me encuentro otras, ya las voy a dejar en paz. Tampoco no quiero exterminar. El chiste es controlar, pero nunca exterminar. Siempre cuidar las especies de cualquier animal. Pero hay que bajar esa población. Muchísimas gracias por ver, un gran saludote y nos vemos.